Bienvenidos a este nuevo encuentro en tu teleclase de Geografía de Venezuela. Te presentaremos ahora el tema que vamos a desarrollar en la misma. Sector primario de la economía. Antes de dar inicio al contenido que vamos a desarrollar en esta teleclase, es bueno que recordemos que al principio mencionamos, hicimos relación, de que este programa iba a estar fundamentado en tres aspectos. Lo que tenía que ver en relación a la ubicación, a la localización de Venezuela, desde el punto de vista geográfico, astronómico. Luego, lo que permite identificarnos o potencializar nuestro espacio geográfico estudiándolo a través de los diferentes elementos naturales o el soporte natural. Y esta última parte que corresponde a lo que nosotros hemos definido, la dinámica. Han trabajado la población y comenzaremos a trabajar a partir de este tema lo que tiene que ver con los sectores de la economía. Quiere decir que estamos relacionados con la parte productiva, con las condiciones materiales y sociales de la producción. En este sector primario de la economía, como la palabra lo indica, es uno de los sectores básicos, porque es precisamente el sector que se encarga de la producción de las materias primas fundamentales, materias primas que tienen diferentes orígenes. Pueden tener un origen vegetal, un origen mineral e inclusive hidrocarburos. Vamos a comenzar a trabajar, vamos a visualizarte, a definir lo que es realmente este sector primario, las actividades económicas que comprende el mismo a través de la siguiente lámina. El sector primario se define entonces como el que se encarga de la producción de materias primas. Las actividades que se ubican dentro de este sector han sido clasificadas. Tenemos, ¿verdad?, agricultura, ganadería, forestal, o lo que nosotros llamamos explotación forestal. Tenemos también lo que es la pesca y tenemos la parte que corresponde a la minería e hidrocarburo. Entra en hidrocarburo la producción de petróleo y gas. Como ves, son diferentes materias primas que provienen o tienen distintos orígenes. En el caso de la agricultura, la ganadería, la explotación forestal, están íntimamente relacionadas con el elemento suelo, el elemento físico o natural que actúa como la síntesis de todos los demás elementos que hemos trabajado hasta ahora. La pesca tiene que ver con lo que está relacionado con la hidrografía, en este caso mares, ríos. Es allí donde está el potencial para desarrollar esta actividad económica. Y en relación a la minería, a los hidrocarburos, está relacionado con el subsuelo, es a través de la estructura geológica, es a través de las formaciones que hemos mencionado cuando hablábamos o caracterizábamos a nuestro país, sus potencialidades, lo que permite que nosotros podamos realizar actividades de exploración, explotación de origen minero o de hidrocarburos. Allí tienes entonces lo que definimos como sector primario y las actividades que agrupan este sector. Es importante que haga las anotaciones con respecto a lo que se define como sector primario y las principales actividades económicas que se desarrollan en el mismo. Te vamos a dar un tiempo para ello. Thank you.
Si pudiste observar, ya cada una de esas actividades económicas están íntimamente relacionadas con un elemento físico, un elemento natural. Seguimos insistiendo, seguimos trabajando en función de los diferentes conjuntos o regiones naturales. Debes de recordar aquellos conjuntos, costa, montaña, llanos, delta y lo que corresponde a Guayana, puesto que cada uno de esos elementos físicos, de esos soportes, tienen una forma, una manera de comportarse. Hasta ahora nosotros hemos visto que Venezuela es un país de contrastes geográficos cuando veíamos las características de cada uno de esos conjuntos. Sin embargo, ese contraste, esa diversidad para nosotros no presenta mayor dificultad en cuanto a que logremos alcanzar un desarrollo económico o social, sino por el contrario, nos permite potencializar cada uno de esos espacios, diversificar nuestra economía y no tener que depender solamente de un solo producto. Vamos entonces a ver en la siguiente lámina, a volver a recordar esos conjuntos o esas regiones naturales, las cuales nosotros hemos definido y que han tenido un comportamiento no solamente físico, sino que ya pudiste observar a través de la dinámica del comportamiento de la población, cómo esos conjuntos también han sido receptores de elementos poblacionales. Han marcado características muy particulares, hemos visto concentración de población inclusive en superficies muy pequeñas, como es en el caso si lo comparamos a nivel nacional. Nosotros decíamos que Guayana tiene una superficie de 45, el 45% del territorio nacional y sin embargo es la que menos población concentra. Pero cuando nosotros comparamos con Costa Montaña, que tiene una superficie o concentra, ¿verdad?, una población de más del 74% de la población en una superficie con el 20%, estamos viendo allí una relación de desigualdad. Esa desigualdad no solamente lo vamos a ver a nivel del comportamiento de la población como tal, sino que también lo vamos a ver en el comportamiento económico. Vamos a observar entonces la siguiente lámina para recordar esos tres grandes conjuntos o esas tres regiones naturales. Podemos observar allí en la lámina, tenemos entonces enumeradas las tres regiones, el espacio, la localización. Tenemos el número uno, la costa montaña, que está ubicado al norte del territorio, que es lo que mencionábamos con el 20%. Número dos, identifica llanos y delta, que es la parte del centro y este del territorio. Y la número tres, que corresponde a la región de Guayana, que era la que mencionábamos que tiene mayor superficie. Mencionamos entonces de que no somos deterministas en cuanto al comportamiento que puedan tener los elementos físicos. Sabemos que hay contrastes, hay diversidad, pero esa diversidad lo que nos permite a nosotros inclusive es conocer esa potencialidad y poder desarrollar verdaderamente o poder hablar de un desarrollo económico diversificado. No se justifica que nosotros tengamos que depender de un solo producto, que ya todos sabemos cuál es, que es lo que conocemos o llamamos, ¿verdad?, el ingreso petrolero, la renta petrolera, cuando tenemos una diversidad de recursos y podemos desarrollarlo. Vamos a pasar a la siguiente lámina. En la cual establecemos la interrelación entre los elementos naturales. La actividad económica que vamos a trabajar hoy está muy relacionada con el suelo, porque se trata de las actividades de agricultura y de ganadería. Todos los elementos físicos se interrelacionan y son los que permiten que la actuación o el comportamiento de ellos vaya valorizando o nos vaya dando la visión del contenido o la esencia de la actividad que se pueda desarrollar. Ahí podemos observar entonces el relieve, cómo influye directamente en la hidrografía, pero a su vez también hay una relación directa entre relieve y clima. Debes de recordar cuando hablábamos del modelado, de aquellas formas del relieve que ya estaban formadas, pero que la acción de elementos externos influyen. El clima actúa directamente sobre la vegetación. Hay diferentes tipos de clima, pero para cada tipo de vegetación le corresponde un tipo de clima. A su vez, todos estos elementos influyen en el suelo. El suelo es la síntesis del comportamiento de cada uno de esos elementos. Por eso hablamos de suelos húmedos, suelos lavados, suelos que tienen que ver con la lluviosidad, la cantidad de humedad, la temperatura, en el caso de la vegetación directamente si están cubiertos de bosque, el relieve, si estamos hablando de relieves planos, relieves inclinados, en la cual pueden tener una acción de lavado erosiva en caso de que estemos hablando de cordilleras o pendientes.
todo esto está en íntima relación precisamente con la población. Hablar de las actividades económicas significa entonces que ya tenemos el potencial y será la actividad humana, la actividad productiva, la que le vaya dando la connotación o vaya marcando las condiciones materiales de la producción. En la siguiente lámina puedes observar allí cómo entonces vamos a trabajar el elemento suelo, los diferentes tipos de suelo que se distribuyen en todo el territorio nacional. Hemos hecho una clasificación sencilla en relación a los elementos que hemos trabajado hasta ahora. Observa cada uno de los números del 1 al 5, corresponde fundamentalmente a los diferentes tipos de suelo, sobre todo a los más importantes. El número 1 identifica los suelos fértiles, es decir, que tienen condiciones realmente para la agricultura. Estos suelos fértiles, si puedes observar, no ocupan mayor extensión del territorio. Están hacia la parte del piedemonte andino, lo que llamamos los llanos altos, y en la parte norte, lo que corresponde a los valles, a las terrazas, a lo que es la depresión del lago de Valencia. Y hacia el oeste, lo puedes ver el número 1, en el Zulia, que son tierras, son suelos fértiles. En su mayoría son planos. Son suelos que no van a sufrir el efecto de la erosión, son suelos más bien que tienen un alto contenido aluvional porque más bien han sido o es producto del depósito de materiales que han sido arrastrados de las montañas. El número 2 es el que ubicamos básicamente hacia los llanos, potencialmente fértiles. Al decir potencialmente es que hay que desarrollarlos, eso implica que hay que desarrollar ese potencial a través de elementos técnicos, tecnológicos que permitan realizar actividades, en este caso agrícolas. El número 3 son aprovechables con pendientes y corresponden precisamente a todo el arco montañoso, hacia la parte de la cordillera andina, lo que es el sistema Falcón-Lara-Yaracuy y parte de la cordillera de la costa. Esto ya nos está diciendo pendiente que son suelos que tienen un alto elemento o digamos presentan elementos erosivos, se arrastran a través de la lluvia, actúa como elemento que arrastra esos materiales y los deposita en las partes más bajas. El número 4 que corresponde a la parte sur de Venezuela, mineralizados y pobres, ya nosotros sabemos que precisamente Guayana es una de las regiones que se caracteriza no por el suelo, sino por su subsuelo. Es un área, es una región que de acuerdo a su origen altamente mineralizado, lo que prevalecen allí son floramientos rocosos. Y por último, el número 5, que lo observamos hacia el norte, hacia la parte ya del litoral, que son suelos muy secos, pero son muy ricos en minerales. Sin embargo, desde el punto de vista de nutrientes, son muy pobres. A grandes rasgos, si te puedes dar como conclusión, tenemos una diversidad de tipos de suelos. Recuerda que Venezuela es un contraste, es variedad. Y sin embargo, esta variedad pueden dar provecho para diferentes tipos de uso. Además de eso, puedes observar que estos elementos están íntimamente relacionados con lo que te habíamos señalado anteriormente. En la siguiente lámina, vamos a observar entonces cómo el hombre, recuerden que hay un elemento muy relacionado, en íntima relación, está el hombre, la población, cómo interviene ese medio físico. Fíjate que hablamos de que no hay realmente, no prevalecen suelos fértiles en Venezuela, pero que los hay potencialmente. Hay otros que tienen elementos, ¿verdad?, como son los suelos que están en ciénagas, que están en partes pantanosas porque son excesivamente húmedos, producto de la lluviosidad. Sin embargo, el hombre actúa sobre el medio físico y al actuar sobre ese medio físico va creando condiciones para que se lleve a cabo o crezca lo que se conoce como el espacio agrícola, que será el espacio apto para desarrollar las diferentes actividades agrícolas, en este caso ganadería o bien sea, ¿verdad?, cría. Y lo hace a través de medios, se vale de elementos tecnológicos que son los que tenemos señalado allí, lo que se conoce como la roturación, la irrigación y el desecamiento. Estas técnicas son las que permiten que el hombre amplíe de ese medio físico, vaya ampliando, vaya creando condiciones para las actividades que te mencionamos anteriormente. ¿Qué definimos como roturación? Es cuando liberamos al suelo de la vegetación natural, es decir, es la limpieza que se hace de las malezas. Tradicionalmente, nuestros indígenas lo hacían aplicando la tala,
la quema y hoy en día se utilizan elementos químicos como herbicidas. Además de eso, vamos a tener la irrigación, que son precisamente las áreas que se hacen aptas para la agricultura. Y en el caso del desecamiento, son aquellos espacios donde los suelos son húmedos, pantanosos, y allí se toman en cuenta la construcción, se busca la manera de controlar cauces de río a través de la construcción de presas o de diques. Fíjate que hasta ahora te hemos mencionado la íntima relación que existe entre los elementos naturales y ya la actuación del hombre como tal sobre esos elementos. Cómo el hombre busca la manera de ir aumentando su espacio para ir creando condiciones, digamos, materiales de producción. Además, cuando estamos hablando de la agricultura en Venezuela, de la ganadería, debemos de tener presente que como actividad económica tienen un pasado histórico o tienen un desarrollo histórico. En Venezuela, la ganadería es un elemento muy característico de la época colonial. Desde la colonia se realizó precisamente en los llanos, que son las condiciones físicas más aptas para este tipo de ganadería, sobre todo la ganadería extensiva, por la vegetación, por el tipo de relieve, por las características que presenta. Y desde el punto de vista de la agricultura, nosotros comenzamos a participar en la época de la colonia en un mercado en condiciones de desventaja. Nos convertimos en exportadores de materia prima y comenzamos a, digamos, a importar productos manufacturados. Eso va a ir creando un desequilibrio dentro de nuestra economía que hemos arrastrado desde la colonia hasta nuestros días. Para ello, entonces, vamos a ver que de los productos agrícolas en Venezuela, que a mediados del siglo XVII, 1650, que llegaron a tener un gran valor, sobre todo a nivel de las exportaciones, fueron el cacao, en el caso de la agricultura, el añil, en el caso de la agricultura, caña de azúcar, y en el caso de la ganadería, la exportación de cuero, bien fuese cuero o ganado en pie. Por lo tanto, durante todo ese siglo XVI, finales del siglo XVIII, lo que corresponde al siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, la economía de Venezuela estaba en función de producción agropecuaria. Básicamente, nosotros éramos proveedores de estas materias primas. Vamos entonces a observar en los siguientes gráficos la evolución de esos productos agropecuarios hasta el momento que desaparecen prácticamente de ese mercado y serán sustituidos por otras materias primas que más adelante desarrollaremos. Observa entonces allí tenemos unas barras. Las barras te presentan los colores y te indican cada uno de esos productos. Obsérvalo de manera muy sencilla, no hagas anotación, solamente queremos que observes el fenómeno como tal. La que tienes allí, la primera que aparece con el color claro, es la que se identifica la producción o la exportación de cacao. Luego te aparece café en color azul, cuero en color rojo y añil en color mucho más claro, un morado más claro. Ahí tenemos varios periodos de años en los cuales vas a ver, trabajamos con una tabla del 100% del valor de las exportaciones. En 1650, a mediados del siglo XVII, es cuando podemos decir realmente que la producción de cacao en Venezuela sale al mercado exterior. Por lo tanto, durante todo ese periodo, hasta 1775, observa el comportamiento de las barras, siempre se van a mantener por encima de los del 70% del valor de las exportaciones, muy seguido del cuero. Quiere decir que estamos hablando de productos de origen agropecuario. Esa situación se sigue manteniendo hasta finales del siglo XVIII, 1793, cuando seguimos viendo, ¿verdad?, el marcado predominio del cacao en el valor de las exportaciones y, en este caso, un segundo producto que es el añil. Posteriormente, en el siglo XIX, en las primeras décadas del siglo XIX, 1830, ya vemos cómo el cacao es desplazado, pero en este caso por otro producto agrícola que va a ser el café. Esa misma situación la vamos a ver en 1860. Ya no es el cacao, sino es el café quien desplaza y pasa a ocupar esos primeros lugares en el valor de las exportaciones. Fíjate que están muy por encima del 50% de las mismas. En la siguiente lámina,
Finalizando ya el siglo XIX, 1899, sigue marcando predominio el valor de exportaciones del café. Por lo tanto, el café durante casi todo un siglo mantuvo su predominio en relación a las exportaciones de cacao. Pero iniciándose ya lo que va a ser el siglo XX, 1920, todavía en las primeras décadas, el valor del cacao y el café se mantenían iguales. Pero nos aparece allí una columna o una barra que tiene que ver con petróleo. Para 1920, el cacao y el café, los dos juntos, representaban casi el 60% del valor de las exportaciones y el petróleo solamente representaba casi un 2%. Pero luego, en 1935, se invierte y ya no es el valor de las exportaciones del cacao y café, sino que pasa a ser petróleo. Por lo tanto, el petróleo sustituye esos productos agrícolas, agropecuarios en este caso, en cuanto a la importancia de las exportaciones, es decir, en cuanto a su valor hacia el mercado extranjero. Pero, a pesar de que el petróleo es un elemento hidrocarburo, sigue siendo un producto del sector primario. Lo que hay es una sustitución de un producto por otro, pero seguimos manteniendo nuestra estructura monoproductora, monoexportadora. Es bueno que hagas revisión de esta información si te ha motivado y hazlo por tu propia cuenta en relación a la evolución de la economía en Venezuela a través de tu facilitador, a través del mismo, la misma videoclase. Consúltalo, búscalo en otros materiales que te permitan tener clara cuál es nuestra estructura económica. Hasta ahora nosotros nos hemos definido en este momento como un país minero extractivo, exportador, monoproductor, pero en el pasado fuimos un país agroexportador, eran productos agrícolas los que ocupaban los primeros lugares a nivel de la exportación. Fíjate que comenzamos hablando de elementos físicos, interrelación entre los elementos físicos relacionados, ¿verdad?, con las actividades productivas. En este caso estamos hablando del sector primario, producción de materias primas. Estamos desarrollando el tema que corresponde a la agricultura, a la ganadería, pero siempre habrá que hacerlo haciendo alusión a nuestro pasado histórico. Lo que nosotros somos hoy día es producto de un pasado. Y en base al estudio de ese pasado, nosotros podemos comprender el presente e ir inclusive diseñando nuestras políticas futuras. Hasta ahora hemos dicho que la dinámica de nuestra economía es precisamente que somos un país productor de materias primas. Materias primas que han sido sustituidas unas por otras, pero que siguen prevaleciendo dentro del sector primario. Por eso te presentamos ese cuadro, para que a grandes rasgos, esos gráficos, tú pudieras observar cómo ha sido la evolución de este sector primario. Ten presente que en un momento de nuestra historia fuimos un país agroexportador, era la agricultura, la ganadería, la que definía nuestros rasgos históricos y económicos. Hoy en día eso ha sido sustituido, en este caso, por hidrocarburos, petróleo, pero también mineral de hierro. Vamos entonces, para continuar trabajando en la misma dinámica que lo hemos estado desarrollando, vamos a ubicarnos en las características generales de los tipos de agricultura, sobre todo en lo que estamos viendo en la costa montaña, llanos y guayana. La agricultura y la ganadería tendrá comportamientos distintos, puesto que nosotros nos hemos ya definido o nos caracterizamos por la diversidad geográfica.
En la siguiente lámina que te vamos a presentar, tiene relación entonces con algunos tipos de agricultura que existen en Venezuela, o por lo menos espacios agrícolas. Esto ha sido elaborado por el profesor Luis Chávez, a grandes rasgos, de una manera muy sencilla. Te presentamos entonces cuáles son esos espacios agrícolas que existen en Venezuela. El número uno es lo que se define como una agricultura de subsistencia, es decir, es aquel tipo de agricultura que se lleva a cabo en pequeñas parcelas, lo que nosotros conocemos como minifundio. Hemos heredado lo que es el conuco de nuestros pobladores indígenas, donde hay una producción y una participación de la familia. Es un trabajo básicamente para el sustento, no compite, sino que es precisamente, ¿verdad?, de subsistencia. Luego, el número dos, que lo estamos ubicando, ¿verdad?, en el color verde, hacia la región costa-montaña, es lo que llamamos una agricultura comercial. Allí aparece entonces el elemento capital, vamos a hablar de la inversión de capital. Allí la orientación de la producción tiene una orientación netamente de mercado. Hay un desarrollo, quiérase o no, de ese capitalismo, ¿verdad?, en este caso en el campo, el cual va a traer consecuencias, sobre todo en el comportamiento de nuestra economía. El número tres, que es lo que ubicamos hacia la región de los Llanos, es lo que llamamos la presencia de hatos, que es lo que nosotros conocemos como latifundio. Cuando hablamos de hato y latifundio, inmediatamente lo relacionamos con la producción ganadera. Es allí, en esos estados llaneros, donde se localiza el mayor número de cabezas de ganado, en este caso, producción de carne. Y el número cuatro, que es lo que ubicamos hacia la parte sur y este de Venezuela, es lo que conocemos como Guayana, la región de Guayana y parte del Delta, presenta poca actividad agropecuaria. Acuérdate que ese mismo espacio, sus suelos son altamente mineralizados. Recuerda que no es el suelo el potencial, sino que es el subsuelo. Por lo tanto, la actividad agropecuaria allí es bastante limitada. Allí tienes entonces esos cuatro espacios agrícolas que caracterizan a Venezuela: una agricultura de subsistencia, una agricultura comercial, hatos y áreas o periferias que tienen que ver con poca actividad agropecuaria. En la siguiente lámina te vamos a presentar entonces a grandes rasgos lo que corresponde o lo que define a cada una de esas regiones o conjuntos. Allí tenemos entonces Guayana, se conoce como el dominio de la selva. Recuerda que cuando trabajaron la vegetación, precisamente las zonas más selváticas de Venezuela están ubicadas hacia la región de Guayana. Llanos corresponde entonces al dominio del pasto natural. Es una vegetación de sabana, vegetación herbácea, que contribuye precisamente a que se lleve a cabo esa actividad extensiva ganadera. Y costa montaña, si te diste cuenta, es la que presenta las características o es el dominio del cultivo, bien sea tradicional, de subsistencia, unido o en coexistencia con un tipo de agricultura comercial. En la siguiente lámina vamos a ver entonces el comportamiento de las áreas ganaderas en Venezuela. Vemos allí la que tiene color amarillo, que está ubicado hacia el occidente de Venezuela, fundamentalmente el estado Zulia, estado Falcón, Lara. Vamos a tener allí una producción de bovino, pero leche. Esto requiere un tipo, es lo que se llama ganadería intensiva, altamente mecanizada, tecnificada. Luego, en la misma región de Costa Montaña, vamos a ver una producción que tiene que ver con porcino. Esta producción se lleva a cabo en granjas, pequeñas granjas, en fincas. También está manejada desde el punto de vista empresarial, comercial, y utiliza prácticamente un espacio más pequeño. Y en relación a la producción de ganado de carne, que es lo que conocemos como bovino, observamos entonces la amplia faja que se localiza en el centro del territorio, que corresponde precisamente a los llanos y al delta. Observa allí brevemente, ¿verdad?, cómo coinciden las áreas de agricultura y lo que estamos hablando de las áreas ganaderas. Por lo tanto, entonces, los llanos se definen como un área, ¿verdad?, ganadera, de producción ganadera extensiva, y es en costa montaña donde vamos a tener en cuenta una agricultura comercial, pero también una cría o una ganadería con características comerciales que la definimos como intensiva.
Hemos trabajado hasta ahora, hemos definido y localizado cuáles son ya esos espacios, en este caso agrícola, y cuáles son los espacios ganaderos. Vamos entonces ahora de manera sencilla, esquemática, a presentarte las características de estas actividades económicas en cada una de las regiones o los conjuntos. Te voy a agradecer que con tu cuaderno de trabajo de una vez vayas tomando nota alguna de esas características de la agricultura, la ganadería, en costa montaña, en llanos y Guayana. Toma las ideas principales más importantes que te aparecen allí en relación al esquema. Comenzamos entonces a ubicarnos geográficamente. Recuerda que eso es lo más importante en geografía, la localización. Y en la siguiente lámina comenzamos a trabajar con costa montaña. Nos ubicamos entonces en el 20% del territorio nacional que hemos definido, ¿verdad?, como costa-montaña. En la siguiente lámina te vamos a presentar cuál es el comportamiento o las características generales de las actividades económicas que hemos mencionado. Te aparece allí entonces agricultura y ganadería. Recuerda que son las dos primeras actividades económicas que estamos trabajando de este sector primario. Veamos cuáles son las características de la agricultura y de la ganadería en la región Costa Montaña. En la medida que yo voy a ir hablando, te voy a solicitar que vayas tomando nota de algunos aspectos importantes. Definimos o caracterizamos la agricultura en Costa Montaña de la siguiente manera. Hay dos tipos de agricultura, coexisten dos tipos de agricultura y debes de acordarte del mapa que mencionamos de las áreas geográficas. Hay una agricultura comercial en la cual prevalece la inversión de capital directamente, está en función de un mercado, y el tipo de agricultura que se lleva a cabo allí es lo que se llaman las plantaciones, que son precisamente en áreas, extensas áreas donde se lleva a cabo el cultivo de un solo producto porque la intención es comercializarlo, como es en el caso de café, cacao, caña de azúcar fundamentalmente. Vamos a tener también horticultura y vamos a presentar también fruticultura. Por lo tanto, este tipo de agricultura, las plantaciones, la horticultura, la fruticultura, son tipos de agricultura que están orientadas hacia el comercio, el mercado, y eso conlleva a una inversión de capital. Por lo tanto, tenemos un capitalismo desarrollado en el campo. Junto con ella, vamos a tener una agricultura tradicional. Es la que nosotros heredamos, que es lo que llamamos el conuco, el minifundio, que es esa pequeña parcela en la cual nuestro campesino trabaja y que lo hace con técnicas atrasadas. Entiéndase este atrasado desde el punto de vista de que todavía se utilizan de manera primitiva todos aquellos elementos que hemos heredado, como ha sido la tala, la quema, la roza, que es lo que corresponde a la limpieza del terreno. Por lo tanto, entonces, toma la idea fundamental en relación a los tipos de agricultura. Una agricultura comercial, donde prevalece la inversión de capital, y una agricultura tradicional, que es la gran mayoría, que es la que aglutina a nuestro sector campesino en Venezuela. Luego, en la ganadería, estamos en Costa Montaña, ya te dimos las características de la agricultura. La ganadería también es una ganadería intensiva, donde hay inversión también de capital. Tiene una característica empresarial, mecanizada y tecnificada. Y está orientada a ser en pequeños espacios, se realiza en pequeños espacios. Allí son las granjas, lo que corresponde a la finca, allí donde se desarrollan fundamentalmente lo que llamamos, ¿verdad?, la cría de porcino, aves, bovino, ganado bovino, pero producción de leche. Destacan precisamente en la producción de leche el estado Zulia, destaca el estado Falcón, el estado Lara, que están ubicados hacia el occidente, en la costa montaña hacia el occidente. Por lo tanto, entonces, fíjate que tanto la agricultura como la ganadería están orientados al mercado. Hay una gran inversión, hay técnica, hay una serie de elementos, los cuales lo que se busca es la máxima ganancia en relación a este tipo de actividad. En el siguiente cuadro, te presentamos a grandes rasgos algunos de esos productos agrícolas en relación a
las toneladas, ¿verdad?, métricas de producción para el año 1990. No copies el cuadro, sino simplemente lo que queremos es que visualices cuáles son esos cultivos. En el caso del café, cacao, caña de azúcar, son precisamente esos cultivos de plantación. En el caso de la papa, plátano, cebolla, estamos hablando de esos productos que están relacionados con la horticultura o lo que tiene que ver con la fruticultura. Simplemente es para que tú, a través de este cuadro, te des cuenta de la producción que se lleva a cabo desde el punto de vista agrícola en costa, montaña. En la siguiente lámina, vamos a señalar en el cuadro la producción animal. Simplemente te repito, no tomes notas, sino observa el comportamiento de los productos que te estamos presentando allí. Destaca entonces en costa montaña la producción de leche, ganado, ¿verdad?, que está orientado hacia esa producción. Destaca la producción de porcinos, el número de cabezas en relación a la presencia de estos animales, caprinos, ovinos, aves, y lo que tiene que ver con la producción de huevos, tanto de consumo como de fértiles. Por lo tanto, entonces, esto nos permite a nosotros visualizar el tipo de agricultura y el tipo de ganadería que se desarrolla en costa montaña. Toma en cuenta los elementos más importantes que caracterizan la agricultura y la ganadería en costa montaña. Seguidamente vamos entonces a señalarte las características de estas actividades en los llanos a través de los siguientes esquemas. Recuerda que en la medida que te vaya dando la explicación, tú puedes ir haciendo la nota, puesto que precisamente lo estamos trabajando en forma esquematizada. Allí podemos observar una especie, ¿verdad?, de laderas, siembras que se hacen en laderas, en este caso hacia la parte cordillerana de esos suelos que hablamos en pendiente. En la siguiente lámina vemos un tipo de agricultura tradicional. Fíjense ustedes, todavía trabajan con bestias para arar lo que corresponde la tierra. Y en la siguiente lámina nos ubicamos en los llanos y en el delta, que es el área que ahora vamos a caracterizar en relación a estas actividades. Aquí vamos a poder apreciar cuáles son las características de la agricultura y de la ganadería en los llanos. Decimos que la agricultura en los llanos está orientada fundamentalmente hacia cultivos agroindustriales. Fíjate que ya la orientación de los cultivos son distintos: maíz, arroz, sorgo, ajonjolí, tabaco y algodón. Pero también coexisten con esta agricultura tradicional, que es la mayoría, la que se lleva a cabo, ¿verdad?, por nuestros campesinos, que es lo que conocemos como el minifundio, el conuco. En relación a la ganadería, la caracterizamos como una ganadería extensiva. Aquí sí estamos hablando de grandes superficies de terreno, de tierra, que es lo que se conoce como el latifundio, el hato, propiedad privada. Esto ha sido una herencia colonial. Y aparte de eso, el tipo de ganado que allí se produce es el ganado bovino, que está orientado para la producción de carne. El mayor número de cabezas se localiza en los estados Barinas, Apure, Portuguesa, fundamentalmente. En la siguiente lámina, puedes apreciar entonces cuáles son esos cultivos agroindustriales. Recuerda que lo que queremos es que los visualicen.
Destacan el ajonjolí para el año 1990, el arroz, el maíz, el sorgo, el algodón y el tabaco. En la siguiente lámina, trabajamos con la región de Guayana. Nos ubicamos en Guayana y vamos a ver cuáles son esas características que presenta Guayana en relación a la ganadería y a la agricultura. Y vamos a tener entonces que esta es la que presenta, ¿verdad? Es muy pobre su participación, es a pequeña escala, solamente en las vegas de los ríos, a orillas del río Orinoco fundamentalmente. Es una ganadería y es una agricultura prácticamente, ¿verdad?, reducida, puesto que ya hemos definido que Guayana se caracteriza por ser o por tener un potencial en el subsuelo, no en el suelo. A grandes rasgos, ¿verdad?, puedes ya ir tomando algunos elementos de estas características, de estas actividades económicas en costa montaña, en llanos y Guayana. Recuerda que las actividades que tienes en tu cuaderno están orientadas fundamentalmente a lo que hemos desarrollado. Antes de finalizar la clase, vamos a hacer hincapié en lo siguiente. En la medida que nosotros hemos ido desarrollando la actividad, te hemos pedido que la vayas haciendo en tu cuaderno de trabajo. Recuerda que tienes la oportunidad con tu facilitador de pedir la repetición para que hagas nota o tomes aquellos aspectos importantes. Vamos para en un minuto para que veas las siguientes imágenes que te motiven a esta actividad que estamos desarrollando en esta teleclase. En las imágenes pudiste apreciar algunos de esos cultivos que mencionamos a nivel de costa montaña, en el caso de las plantaciones, cacao, café, caña de azúcar, y en el caso de los llanos, los cultivos agroindustriales, en este caso sorgo. Aparte de eso, algunas de esas actividades ganaderas. Insistimos en que hagas la repetición de tu clase, trabaja con tu facilitador y sobre todo consulta la Constitución Bolivariana de Venezuela. Nos veremos entonces en la próxima teleclase.